Placer teneros hoy todos aquí. Para mí es un gusto poder compartir una inquietud cada vez mayor, que es que cómo conseguimos eso de la digitalización de la formación. Esa digitalización de las formaciones y de las sesiones presenciales han dirigido un poquito menos la atención. Normalmente, cuando hablamos de formación a través de nuevas tecnologías, se ha hablado más en relación al e-learning y en relación a la formación blended, que cada vez más es un modelo que lógicamente se va a impartir, que se va a imponer, perdón, porque evidentemente lo que buscamos todos son efectos al performance, efectos dentro de la empresa y que tenga sus impactos. Con lo cual, yo creo que el reto es ese, realmente hacer un modelo blended que funcione y que se dirija a conseguir el mayor impacto posible dentro de las organizaciones. Soy Iñaki Allende, llevo trabajando en consultoría y formación aproximadamente 20 años en diversas organizaciones. He estado en el grupo CEGOS, he estado en el Banco Mundial, he sido responsable de e-learning de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Y luego he empezado a trabajar por mi cuenta con alguna empresa. Soy, por ejemplo, socio de Capsule Company, una de las empresas de microlearning española. Y aproximadamente desde hace 2, 3 años, entre varios colegas, arrancamos un blog que se llama Estrategia y Personas y poco a poco hemos ido enganchando distintos proyectos. Estrategia y Personas, que podéis echar un vistazo cuando os apetezca a la web. Fundamentalmente trabajamos en 3 áreas. Gestión del cambio, todo lo que fundamentalmente dentro de las áreas de desarrollo del talento y experiencia de cliente. Al final de lo que se trata es hacer más productivas y aportar un poquito más armonía y más claridad a los cambios que necesitan hacer las organizaciones. Hacemos también bastante formación corporativa bajo un modelo blended, en el que somos obsesos de hacer seguimiento de la formación y de conseguir impacto en los proyectos. Y hay una tercera parte que es fundamentalmente, yo creo, lo que nos trae hoy aquí, que es la tecnología. El cómo podemos ir aplicando la tecnología a retos que tienen que ver con el desarrollo del talento y con la experiencia del empleado. Fundamentalmente eso es a lo que nos dedicamos, nada más y nada menos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues bueno, teníamos ganas de compartir con vosotros este webinar sobre herramientas de digitalización en las sesiones de formación, sobre todo para darle un poquito más importancia a cómo vamos introduciendo la interactividad gracias a las herramientas telemáticas en las sesiones presenciales. Las empresas medianas y grandes, la mayor parte de vosotros trabajáis en empresas medianas y grandes, tienen un reto por delante que es todos los equipos de formadores, ya sean formadores, facilitadores, mentores internos, ya sean internos o externos. A veces hemos estado muy habituados y de hecho normalmente nos funciona, que es hacer formaciones interactivas, amenas, lo más prácticas posibles a través de herramientas didácticas como puedan ser los casos, como puedan ser las dinámicas, como puedan ser los juegos. Bueno, hay una parte evidentemente que desde hace aproximadamente 1 o 2 años, todo lo que es el paradigma del EdTech, de la educación, de las herramientas tecnológicas para la educación que se van imponiendo, y hoy lo que queríamos es dar un repasito a cuáles son esas herramientas fundamentalmente. Os vamos a decir las que a nosotros nos gustan y que solemos utilizar, y también poder compartir con vosotros las ideas que tengáis, porque cada vez más el paradigma del EdTech es más y más extendido. Hay una conferencia, por ejemplo, importantísima que se suele hacer dentro en el mes de junio, yo creo que es junio, mayo, junio aproximadamente en Londres, que reúne pues prácticamente todas las aplicaciones importantes sobre tecnología aplicada a la educación, ¿no? Aquí ha habido un cambio muy importante en los últimos años, que es que yo creo que las herramientas tecnológicas estaban monopolizadas fundamentalmente por los Learning Management Systems, los LMS, los campus, las plataformas. Habían avanzado, se había, digamos, madurado y quedado una serie de campus muy fiables, y siguen existiéndolo. Había tenido un desarrollo impresionante Moodle con distintas aplicaciones en distintas empresas.
En España también hay algunos, como puedan ser Evol Campus, que son LMS de licencia, propietarios, muy, muy, muy fiables, muy consistentes. Pero, sin embargo, evidentemente los campus nos sirven para algunas cosas, pero no para otras. ¿Cuál es el problema de los campus, de las plataformas, de los Learning Management System? Que muchas veces lo que hacen es, tienen tendencia a replicar el mismo estilo de formación presencial, más académico y formal, dentro, utilizando para ello las herramientas tecnológicas. Y, evidentemente, pues perdemos algunas posibilidades que aportan las herramientas que vamos a ver hoy, ¿no? Por supuesto, hay empresas que utilizan de forma más interactiva y más integrada con el resto de la formación los Learning Management System, pero de entrada, pues muchas veces está orientado también a la formación de catálogo, a la autoformación de las personas, poco contacto y poca generación de comunidad entre las personas dentro de las empresas y a veces también, ¿por qué no?, al control. En las medianas y grandes empresas, gran parte de los Learning Management System están vinculados a sus, digamos, intranets, a sus sistemas de gestión de personas, fundamentalmente por lo que buscan muchas veces es alimentar el expediente de la persona. Y eso tiene un cierto sesgo a control y a monitorear y poco, a lo mejor, al compartir conocimiento. Bueno, ya sabéis, las herramientas no es que estén ni bien ni mal, depende de cómo se utilicen, como todo en la vida, pero sí que creo que es interesante que los formadores internos, los formadores en general internos y los consultores que a veces en las organizaciones trabajamos con vosotros, vayan adquiriendo una serie de conocimientos sobre herramientas que son importantes para mejorar la interactividad dentro de la organización. Permitidme rápidamente una introducción a lo que es el nuevo ecosistema de formación que yo diría que viene funcionando en las empresas desde hace unos años. Voy a compartir con vosotros esta presentación. Bueno, fundamentalmente hay cuatro grandes fenómenos, como podéis ver en la presentación, que son los que han agitado todo esto de la formación blended y la formación presencial. Le llamamos digitalización, pero ya sabéis que a veces estas palabras sirven para poner las cosas de moda, pero digitalizar para una de vuestras empresas posiblemente no tiene nada que ver para otra. Igual que pasa en marketing, que pasa en customer experience, esto también pasa en formación, ¿no? Entonces, es verdad que digitalizar tiene que ver con la corriente y las posibilidades de Internet, tiene que ver con la organización del trabajo. Cada vez trabajamos más por ratos, más se pide que trabajemos más interconectados. Está también el paradigma del agilismo. Entonces, lo que buscamos son organizaciones más flexibles, con una organización del trabajo, en consecuencia, también más flexible, con un componente de tecnología mucho mayor. Bueno, los móviles, ya sabéis cómo han cambiado nuestra vida, no voy a insistir. También hay que darle cabida a los móviles dentro de las empresas. Y hay una cuarta parte, que es la globalización, que también tiene un impacto grandísimo dentro de la formación. Posiblemente muchos de vosotros no esperan hacer una formación a que se lo provea su empresa, sino que directamente podemos hacer formación con un tipo en Wisconsin. Suelo decirlo de Wisconsin siempre, no me preguntéis por qué. Un tipo en Wisconsin que es muy bueno reteniendo clientes, ¿eh? Entonces, tiene unos vídeos magníficos por YouTube. O las plataformas de MOOCs que hay ahora, como puedan ser Udemy o EDX o Coursera, tienen cursos que son fantásticos. Entonces, esa globalización, evidentemente facilitado por las personas que podemos balbucear por lo menos algún idioma y entenderlo, pues esto no, nos facilita bastante la vida. Se han roto un poco las fronteras dentro de la organización y las organizaciones a veces lo que tienen que hacer es integrar nuevos recursos y no esperar a tenerlo todo en su, llamémosle, catálogo. Bueno, los paradigmas que nosotros nos estamos encontrando dentro de estrategia y personas y que encontramos que tienen bastante utilidad para aportar una formación más eficaz dentro de las organizaciones y con mayor impacto y más adaptada a las necesidades que puedan tener los empleados son estas seis palabras.
estos seis palabras que encontramos aquí. Lo primero, lo que denominamos Agile Training. Si Agile, el agilismo, está de moda en todo, también en formación. Fundamentalmente, por agilismo, en formación lo que estamos entendiendo es que se acortan los ciclos. Cuando yo empezaba a explicar gestión de la formación, allá por finales del siglo pasado, teníamos un curso en la consultora que se denominaba el responsable de formación. Y entonces, organizábamos prácticamente toda la sesión formativa relacionada con el ciclo de formación, desde que se detectan necesidades a que se evalúa la formación, ¿no? Todo ese ciclo. Eso se está rompiendo, o a lo mejor, si no se está rompiendo, lo que se está haciendo es muchísimo más corto. El Agile Training lo que trata es que consigamos dar respuesta mucho más rápido a las necesidades emergentes. Eso del ciclo de formación anual y el catálogo está bien para algunas cosas, pero no para muchas, porque si no, además, las personas que trabajamos en desarrollo de personas, lo único que conseguimos es distanciarnos del negocio. Y lo que tenemos que estar, ya lo sabéis, es muy cerca. Segundo concepto muy importante, microlearning. Evidentemente, hay ciertas formaciones que tienen que durar lo que tienen que durar, porque no lo puedes hacer más pequeño. Pero sí lo puedes dividir en trozos, lo puedes modular mucho más e incluso puedes crear cápsulas formativas, incluso con herramientas muy baratas, algunas casi de libre disposición, en los cuales trabajemos por cápsulas formativas, ¿no? Herramientas como la que algunos de vosotros alguna vez os he mostrado, que como es The Capsule Company, o incluso los contenidos que ha desarrollado alguna empresa española como Snackson, o herramientas que tenemos en internet por un precio muy bajito, como pueda ser editores como Genially o Canva, permite muy rápidamente hacer cápsulas formativas incluso con sus formularios y distribuirlos rápidamente a través desde correo electrónico, desde vuestro propio campus, etcétera. Bueno, lo que buscamos es eso, el aprovechar los ratos dentro de la empresa para formarnos, o también incluso los desplazamientos, los que tenemos que sufrir los desplazamientos en grandes ciudades, pues el microlearning puede ser evidentemente una ventaja. Tercera parte es el mobile, ¿no? A ver, aunque esté muy de moda, pero lo cierto es que dentro de la formación corporativa el mobile sigue siendo una asignatura pendiente. Es verdad que hacemos contenidos que corren en los móviles, pero eso no significa que estén preparados en cuanto a su interface o en cuanto a su estructura para que fácilmente se puedan hacer desde los móviles. Sigue siendo complicado, ¿eh? Pero bueno, es otro reto que está ahí. El cuarto concepto es el de la flipped classroom. Bueno, cada vez yo creo que tenemos que ser... Pasamos, yo creo, una época, por lo menos en nuestro país, en el cual habíamos convertido la formación en una especie de espectáculo donde la gente iba a pasárselo bien en el 80% de las veces, y además el formador, que está bien, que los formadores tenemos que ser amenos y todas esas cosas, pero también hay que ir a clase a trabajar, ¿no? Como le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos. La Flipped Classroom lo que nos da es una metodología precisamente para que las personas que vayan a las clases sepan que tienen un objetivo activo de participar, que en la formación en la cual te viene un formador y te cuenta un rollo, eso se está un poco... cada vez más es innecesario, y que evidentemente lo que tenemos que hacer es contribuir también con nuestros conocimientos. Y que, pues, por ejemplo, recientemente hemos estado haciendo un proyecto de formación en retención de clientes, y sería terriblemente arrogante que mi compañero y yo fuéramos a una empresa que tiene de un sector específico y que les dijéramos cómo tienen que retener clientes. Nosotros podemos hacer de facilitadores, podemos aportar ciertos conocimientos de otros sectores, pero por su parte también, importante que aporten su conocimiento y trabajemos en modo taller. Luego hay otra parte muy importante, que es la parte de gamificación, ¿no? Bueno, tenemos ahora un montón de juegos que podemos aplicar a las formaciones presenciales. Y luego hay un concepto que es el de el BYOD, o el Bring Your Own Device. A ver, los que seáis o hayáis sido formadores presenciales, ya sabéis que una molestia terrible al principio era la de los móviles.
la gente que llevaba el móvil, que hacía ruidos, que interrumpía. Bueno, yo creo, lamentablemente o afortunadamente, que los móviles lo que hay es que integrarlo dentro de las formaciones presenciales. Son herramientas que, si bien a veces pueden distraer, pero también aportan muchísima interactividad. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que ya es una utopía pensar que la gente no va a entrar con el móvil o con el portal dentro de clase. Por supuesto que hay que tener unas normas mínimas de funcionamiento, sobre todo porque al final, si estamos juntos varios en una sala, es para trabajar. Pero también es verdad que los móviles se pueden aprovechar, tienen cámaras, te puedes conectar a encuestas, puedes hacer sobre el mismo móvil dinámicas. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones precisamente para todo eso. Bueno, os dejo hace poco para un proyecto de una multinacional. Hicimos un pequeño estudio para ellos, para que ellos pudieran elegir después cuáles son las principales tendencias dentro del desarrollo de personas y que pudieran buscar más información y aplicarla. Bueno, nosotros destacamos fundamentalmente estos términos. Los dividimos en cuatro. Producción de contenidos. Cómo mejorar el engagement, la motivación, la implicación de los alumnos dentro de la clase. Cómo trabajar mejor las metodologías y, finalmente, qué infraestructura de formación podemos necesitar para mejorar nuestros programas de formación. Bueno, os lo dejo ahí. No vamos a verlo no lo vamos a ver al detalle, pero si alguien quiere estar o quiere refrescar cuáles son los principales términos que tienen que ver con la formación dentro de las empresas, con el corporate learning, yo creo que aquí podéis encontrar los principales términos, ¿no? Cosas en las que hemos estado trabajando nosotros, por ejemplo, dentro de la producción, en formar a los formadores internos de la empresa para que sean buenos curadores. Ese palabra que cada vez está más de moda, ¿no? Es decir, que sepan seleccionar y construir cursos a partir de la selección de recursos que puedan tener en Internet o en su propia empresa. Esos son los curadores. Hemos dado también formación sobre microlearning, las herramientas que hay por ahí de microlearning y cómo crear cursos de microlearning para formadores internos de las empresas. Hemos hablado de cómo hacerle el seguimiento de la formación a través de mobile learning. Alguna vez hemos dado algún seminario sobre lo que es gamificación y las distintas opciones que dentro de la formación podemos utilizar dentro de la gamificación. Bueno, también hemos dado formación en temas de Flipped Classroom para que los aportar nuevos recursos y nuevas metodologías a los formadores internos, que rompan ese paradigma de que ellos van a explicar y a poner los ejercicios y darle la vuelta y que sean los propios asistentes a la formación los que construyan y muestren los contenidos. A veces todavía hay cierto escepticismo por eso y parece ser que el formador es el que tiene que enseñar siempre todo lo que sabe, ¿no? Pero bueno. Algo que está también cada vez más de moda es el hacer programas de mentoring interno para generar una red de mentores internos que puedan propagar el conocimiento y también mejorar la comunicación interna dentro de las empresas. Bueno, echadle un vistazo si hay alguna duda. Bueno, antes de pasar al listado de aplicaciones que quiero ver con vosotros en la segunda parte del webinar, simplemente una llamada de atención. Es cierto que hay un ecosistema nuevo, pero dentro de las empresas, fundamentalmente, las áreas de desarrollo de talento, desarrollo de recursos humanos, siguen sirviendo a cuatro aspectos, que podemos dividir por dos conceptos diferentes. Hacemos formación para desempeño, más a corto plazo, que se necesita de forma más urgente, y hacemos formación para desarrollar el potencial. Y por otra parte, por una parte también somos profesionales que tenemos que preocuparnos de transmitir el conocimiento formal dentro de la organización, pero también tenemos que ser facilitadores para que corra la formación, el conocimiento informal dentro de las organizaciones. Así, por ejemplo, en metodologías que hemos trabajado nosotros en los últimos tiempos, pues, por ejemplo, aspectos relacionados al desempeño de manera formal,
pues hacer un plan de anual, un plan anual más flexible. No nos engañemos que, por ejemplo, gran parte de nuestra formación es formación de compliance y esa formación hay que hacerla sí o sí y tiene que estar registrada, como pueda ser código ético, como pueda ser seguridad de la información. Y en las medianas y grandes empresas esto sigue siendo un tanto por ciento que, desgraciadamente, entre comillas, muchas veces, nos lleva muchísimo tiempo. Bueno, pues hay que hacerlo de forma ágil, ¿no? Y de forma lo más amena posible. Pero eso es posiblemente solamente una cuarta parte de la formación que llevamos a cabo en las empresas, ¿no? Hay otra parte que es el conocimiento informal, pero que queremos que sea muy útil a corto plazo, que facilite el desempeño de las personas. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en la creación de comunidades. Comunidades con un coordinador a la cabeza que se preocupa por siempre, en todo momento, en tener actualizado información y contenidos que sean clave, que pueden ser desde aspectos comerciales, que pueden ser tecnológicos, que pueden ser innovadores. Luego está la formación más destinada al desarrollo de las personas, al potencial. Algo muy potente, por ejemplo, que os decía que nosotros estamos trabajando con proyectos de mentoring es la formación de potencial que se transmita de forma informal. De hecho, recientemente estamos trabajando mentoring incluso con los árbitros de fútbol, porque los árbitros nuevos que quieren desarrollar el potencial, el hecho de que tengan con ellos un mentor, un árbitro que les pueda acompañar, es una idea fantástica. Claro, para ser mentor hay que saber, ¿eh? Igual que para ser coach hay que saber, pues mentor también, ¿no? Porque si no, el mentor a veces se convierte en una especie de tutor que corre a contar las cosas a la persona y no se trata de eso. Y un modelo que estamos trabajando también bastante a menudo es el de las certificaciones internas. Quizá heredado también de todo lo que es la formación informática, que progresivamente los informáticos necesitan tener una certificación. Pero pensemos el ejemplo de la atención al cliente. Es un peligro para las empresas que las personas no estén certificados en que han conseguido un cierto nivel de cómo atender a los clientes. Con lo cual, a través de programas de formación, también algo de mentoring, de empresa, de gestión del desempeño, de exámenes, se pueden hacer certificaciones internas al estilo de cuando antes el jefe le decía a alguien si tenía un nivel de competencia 1, 2 o 3, pero que esto sea bastante más rico y que sobre todo esté enfocado a aquellos conocimientos y actitudes que sean críticas para el negocio, como pueden ser aspectos formación de gestión del cliente, como puedan ser de gestión de equipos, etcétera. Muy bien. El papel fundamentalmente de los formadores internos, es decir, tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar, que vamos a hablar ahora de ellas, pero esas herramientas no se trata solamente de ponerlas en una lista, se trata de que los formadores internos estén capacitados para utilizarlas. Entonces, tienen que estar relacionadas con estos, los formadores internos tienen que conocer cuáles son los modelos que dentro de la empresa vamos a utilizar, porque tampoco podemos utilizar 14 metodologías distintas, porque si no a nuestros compañeros, a los empleados y profesionales les podríamos estar mareando. Las metodologías con las que trabajamos en formación tienen que ser reconocibles por nuestra audiencia, por los profesionales, porque si utilizamos cada vez una metodología distinta, muy posiblemente la gente no sepa a qué atenerse, podemos generar confusión. Los formadores internos tienen que conocer la tecnología. Yo os propongo, además, que esta presentación que os estoy pasando y el vídeo, os invito a que lo utilicéis con vuestros formadores internos como documento o recurso de discusión y que luego podáis generar una metodología interna. El formador interno tiene que ser un curator, tiene que ser un curador de contenido, tiene que estar al cabo de qué metodologías, qué herramientas y qué conocimientos hay por ahí y utilizarlos, no pensar que uno tiene que saber de todo. Podemos ser un especialista sin ser un premio Nobel. Y finalmente, todo eso lo hacemos para estar más cerca del negocio, ¿no? Pues, por ejemplo, si establecemos una herramienta interactiva que nos permite hacer en clase ejercicios o casos sobre la marcha, lo que estamos haciendo es proporcionar una metodología muchísimo más práctica para trabajar juntos. Herramientas que quiero mostrar hoy. Fundamentalmente las he dividido en 6 tipos de herramientas distintas, lo que denominamos librerías, las que nos sirven para hacer nuevas dinámicas dentro de la clase presencial,
aquellas principales herramientas destinadas a encuestas y luego también con las que podemos hacer incluso exámenes más o menos formales, las que nos sirven para generar contenidos nuevos de manera fácil y aquellas principales que nosotros estamos utilizando en presencial para hacer gamificación y para hacer juegos, ¿no? Bueno, me preguntaba, antes de empezar con las herramientas, me preguntaba un compañero vuestro que si puede indicar por el chat las empresas relacionadas con microlearning. Vale, muy bien. Bueno, vamos a ver. Microlearning. El microlearning es una metodología y también a veces es una forma de crear contenidos en lo que llaman batches o trozos más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, con microlearning, una herramienta como Canva, que tenemos aquí en la presentación, nos puede servir para hacer infografías y que eso sea un contenido interesante, ¿no? Para transmitir contenidos de manera muy rápido y a través de correo electrónico, por ejemplo, podéis utilizar esta herramienta, que rápidamente lo que puedes crear contenidos tipo infografía, transmitirlos a través de correo electrónico y llevar un seguimiento muy detallado de quién entra, quién no, quién está acertando las preguntas y además al usuario le manda un feedback automático, ¿no? Otra empresa muy interesante, también española, es Snaxon, que tiene contenidos de microlearning en pequeñas píldoras que son también muy interesantes y que puedes llevar un seguimiento muy detallado de quién está participando, etcétera, ¿eh? Sobre todo, lo que nos permiten estas herramientas es muy rápidamente poner en marcha acciones de formación sin tener que esperar demasiado, ¿no? Es decir, acortar el ciclo de la formación desde que se detecta una necesidad hasta que se pone en marcha. Bueno, cualquier pregunta será bienvenida. Aquí también me están haciendo ya alguna pregunta, pero van a tener que tener un poquito de paciencia y la comentaremos al final. No voy a entrar en detalle a cada una, pero sí que os recomiendo que cuando termine este webinar o cuando pongáis en común con vuestros formadores internos el vídeo que yo os voy a pasar de grabación de este webinar, sí que le echéis un vistazo y que veáis cuáles de ellas podéis utilizar dentro de la formación presencial. Bueno, voy a empezar con el tipo librerías, ¿eh? Librerías, voy a destacar tres herramientas que nosotros hemos utilizado dentro de la formación presencial y formación blended y que las hemos sacado mucho partido. Una aplicación que nosotros utilizamos y que nos es en formación presencial nos da mucho juego es Simbaloo, ¿eh? Simbaloo.com. Todas las presentaciones que os pongo aquí en la diapositiva las podéis abrir como .com. En este caso, Simbaloo.com. Bueno, si abrís Simbaloo.com, lo que vais a encontrar es un panel. Simbaloo es un panel donde tú puedes poner distintos recursos, enlaces, pues, por ejemplo, a vídeos, a presentaciones PowerPoint que tú subas. ¿De qué te sirve Simbaloo? Pues, fundamentalmente, Simbaloo lo que te sirve es para compartir de una manera muy sencilla el montón de recursos que en un momento determinado puedas estar utilizando dentro de tu aula presencial. Yo prácticamente tengo desarrollado un Simbaloo para los principales cursos que impartimos. Y de esta manera, de una manera muy fácil, de unos a otros grupos, lo que vamos es alimentando ese panel con nuevos recursos. No deja de ser una especie de tablón de anuncios donde vas poniendo recursos. Pero sí es que es verdad que si, por ejemplo, nosotros tenemos un curso que repetimos bastante a menudo personalizado, pero partiendo de una misma metodología de negociación. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de negociación, fragmentos de películas, presentaciones, autodiagnósticos de negociación. De una manera muy sencilla, pues solamente con darle el link a los asistentes que tenemos a la clase, a la participación, en su móvil, en su ordenador, pueden utilizarlo durante la sesión o al final de la sesión. Bueno, si hay alguna duda, me vais preguntando en el chat sobre las aplicaciones. Present, Simbaloo es una herramienta holandesa, Present, escrito PRECENTT, es parecido a Simbaloo, pero además
bueno, no es un poquito más caro, es una herramienta australiana, pero excepcional, en la cual, además de utilizarlo como panel donde puedes ir poniendo recursos y las personas simplemente pinchando en ellos pueden acceder a ellos y los tienes todos reunidos, Present también tiene herramientas interactivas. Puedes colgar exámenes, puedes colgar puedes utilizar encuestas. Es decir, le da una mayor interactividad a lo que ya de por sí está haciendo Simbaloo. Y la imagen gráfica es un poquito más potente que la de Simbaloo y es una herramienta muy fácil de utilizar. Bueno, posiblemente la tercera que pongo aquí, que es un poco diferente, NetVibes, lo conozcáis de hace muchísimo tiempo. Era un agregador de noticias, un RSS que ha ido mejorando. Si también los que utilizáis, por ejemplo, Hootsuite, ¿eh?, para mantener, poder ir utilizando las redes, ir programando de manera automática novedades en vuestras redes sociales, NetVibes es parecido, ¿eh? Lo que al final es un agregador de información que si tú, por ejemplo, tenéis un experto interno en fiscalidad, lo que puede es generar una pantalla que pueda compartir con vosotros de NetVibes en la cual agrupa ahí todos los recursos que puedan tener que ver, por ejemplo, con fiscalidad, ¿eh? Incluso no solamente recursos que pega, como en el caso de Simbaloo, sino agregadores de noticias automáticos. Pues, por ejemplo, pongo una alerta sobre el IRPF 2020 y la persona que dirige el panel de NetVibes puede ir filtrando los recursos que les interesa y los que no e irlos agregando a ese panel que todo el mundo va a tener acceso para entrar. Bueno, eso serían, por una parte, las librerías. Luego hay una serie de distintas aplicaciones que a nosotros nos dan mucho juego en las formaciones presenciales y blended y que nos permiten generar nuevas dinámicas. Uno que nos encanta y muy sencillito es la aplicación Padlet, padlet.com. Bueno, para los que habéis sido alguna vez formador interno y habéis hecho dinámicas con post-it sobre paneles o habéis utilizado el viejo, que no por eso malo, por supuesto, el viejo Metaplan, para hacer, por ejemplo, técnicas de grupo nominal, Padlet lo simplifica muchísimo. Y a través de los móviles o los ordenadores podéis utilizar, por ejemplo, dinámicas en las cuales, pues la última que yo utilicé es, pues, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como formador interno o en negociación? Y visualmente lo vais viendo en el proyector. Las personas se conectan directamente a una pantalla, una dirección que tú le das, y ahí van creando, van como poniendo post-it y en la pantalla van generando al final un panel con distintas ideas y puesta en común de temas que luego podéis trabajar, podéis reordenar. Por ejemplo, en Design Thinking también lo he utilizado, sobre las mejores ideas para reducir las listas de espera. Y una vez que se aportan ahí todas las ideas dentro del panel y lo estáis viendo todos en la pantalla, pues luego también se pueden votar, se pueden eliminar, se pueden agrupar, etcétera. Muy, muy interesante para hacer dinámicas. Bueno, otra que a mí me gusta mucho también es la herramienta Nearpod. Bueno, hay algunas de las herramientas que voy a citar son herramientas más enfocadas a colegios e institutos, aunque están sacando sus versiones business o corporate. En concreto, Nearpod es lo que te permite es generar un aula y poder meter ahí encuestas, poder meter ejercicios. Y de esa manera, a todas las personas que tienes dentro de la formación presencial, lo que les vas guiando es a través de los ejercicios que tienes en esa sección o ese entorno. Echadle un vistazo porque es interesante. Quizá os resulte, evidentemente, la formación corporativa no es formación académica, pero yo creo que la idea, el concepto es interesante sacarlo. Bueno, una dinámica también que te puede dar bastante juego, e incluso hacer juegos y hacer dinámicas, es Aurasma. Aurasma ahora es una aplicación que recientemente la ha comprado Hewlett Packard. Es una aplicación de realidad aumentada. Imaginaos que vosotros, cogéis y
tenéis una clase determinada y pegáis el logo de vuestra empresa, ¿eh? Entonces, el logo de vuestra empresa le podéis hacer una foto, como yo podría hacer al logo de mi empresa, de manera que luego las personas que están accediendo a clase con su mismo móvil, si se bajan la aplicación de Aurasma o muchas otras que también hacen cosas parecidas, yo simplemente os pongo Aurasma como ejemplo, cuando pasen la cámara por ese icono o por un dibujo que habéis hecho en la pizarra o por un dibujo que habéis hecho en el papelógrafo, se le desencadena dentro del móvil, pues, por ejemplo, un vídeo o le da pistas para completar una dinámica que estáis haciendo en clase. Imaginaos si estáis haciendo una formación sobre habilidades comerciales. Podéis utilizar Aurasma para una fotografía que habéis puesto en el tablón de clase. Los alumnos van a pasar el móvil y se les sale automáticamente se le desencadena en el móvil un vídeo del cliente dándole pistas sobre qué tipo de producto preferiría o de oferta que le presentéis, ¿eh? Bueno, os puede dar bastante, bastante juego y animar un poquito las sesiones presenciales. La cuarta, dentro de las dinámicas, es Progress Plan. Progress Plan es una herramienta sencillita, de idea, pero muy potente dentro de las organizaciones. Lo que te permite Progress Plan, y no hemos encontrado una herramienta igual que ella, es que cada persona dentro del aula pueda generar su plan de acción, ¿eh? Su plan de acción. Esas cosas que a veces hacemos en formación presencial, los formadores, que cuando termine, todo el mundo se tiene que ir con su progress plan, ¿eh? Con su plan de progreso. Bueno, pues el objetivo es al final que eso no quede simplemente en una hoja y en buenas intenciones, sino que Progress Plan sea un entorno personalizado de la empresa y que las personas o el área de recursos humanos pueda dar acceso a supervisores para asegurarse que las personas que han completado su Progress Plan, su plan de progreso, van cumpliendo ese plan de progreso. Además, las personas que tienen su plan de mejora pueden pedir a esos supervisores, dar de alta a supervisores para que les den feedback. Bueno, nosotros la hemos empezado a utilizar en formación, pero es susceptible de utilizarse evidentemente también en gestión del desempeño o en consecución de objetivos, ¿vale? Es una herramienta sencilla de concepto, pero muy potente y que además, sin ser muy cara, es susceptible de poderse utilizar a toda la organización. Parece de cajón que todo el mundo en las empresas debería tener un plan de acción en marcha, ¿eh? Y Progress Plan te lo permite. Apprise es una herramienta de Malasia, ¿eh? Es una app, no la tenéis en web, la tenéis en app y lo que te permite es, dentro de tu organización, dar de alta, por ejemplo, competencias, las competencias que tú quieras, y a las personas que des de alta como administrador puedes darles feedback periódicamente. Pues imagínate que sois jefe, tenéis un equipo de 5 y hay fundamentalmente 3 competencias que te interesa darles feedback periódicamente, como pueda ser proactividad, orientación al cliente y planificación. Bueno, pues creas en Apprise esas 3 competencias y periódicamente les vas dando feedback. Bueno, me parece una herramienta también muy potente para gestión del desempeño y también para mejoras de aquellos compromisos que adquieras al salir de una formación. Bueno, en encuestas os voy a recomendar 3. Poll Everywhere o Poll F te permite que si eres formador presencial puedas lanzar en cualquier momento a las personas que tienes dentro del aula encuestas. Por ejemplo, imaginaos que yo creara una encuesta para vosotros ahora online y os dijera, a ver, ¿cuál es de todas las herramientas que os estoy contando, cuál es la que más os gusta? Podría hacer una encuesta con mi correo electrónico. Además, la encuesta es gratuita hasta 30 usuarios dentro de Poll Everywhere, que es una cantidad bastante razonable cuando es una formación presencial. De manera que yo lo que daría es daros un código y con ese código vosotros entraríais, os daría una página web, con esa página web vosotros entraríais, un código QR y entraríais y votaríais. Y en ese mismo momento los resultados me saldrían en la pantalla. ¿Quién está contestando? Que la que más le gusta es Padlet, la que más le gusta es Canva, de Capsule Company o las que sean. ¿Vale? Bueno, una herramienta que también nosotros le sacamos muchísimo partido es Typeform. Typeform es la herramienta que ahora mismo nosotros vemos que para crear formularios
online es la que más, la que digamos tiene una relación precio-calidad y también tiene un interface muy, muy friendly, muy, muy chulo que podéis personalizar para hacer todo tipo de formularios. Pues, por ejemplo, para preguntar ideas, por ejemplo, también Typeform lo que te permite es, en un momento determinado, el hacer autodiagnóstico. Imaginaros, bueno, pues vamos a hacer un repaso con 10 preguntas, ¿vale? Y con 10 preguntas en las cuales vamos a ver si habéis aprendido o tenéis un buen perfil de liderazgo. Creáis un formulario, ese formulario en Typeform, os da puntos en función de la respuesta y al final saquéis una puntuación. Es decir, os sirve también como autodiagnóstico. Sonia, tienes razón, ¿eh? Sería interesante que yo os fuera mostrando las aplicaciones compartiendo pantalla. Lo que pasa es que creo que está habiendo un problema porque somos muchos los que estamos conectando y no se abre la herramienta de compartir pantalla y además no quiero poner en riesgo la conectividad. Por eso os digo que siguiendo las preguntas, o sea, siguiendo los nombres de las aplicaciones, si lo abrís en una aplicación aparte e investigáis un poco, os va a dar, vais a poder verlo online, ¿vale? Discúlpame, de todas formas, os mandaré la presentación para que no se os escape nada. Y luego hay una herramienta también que a nosotros nos gusta mucho, que es Slido. Slido es una herramienta en la cual, en lugar de llevar, por ejemplo, realizar las preguntas como las que estáis haciendo vosotros sobre el chat, imaginaos que dais una conferencia a 150 personas, pues le podéis dar una dirección de Slido y un código y las personas entonces desde su web se conectan a ella, ¿eh? Y pueden ir haciendo preguntas y vosotros también podéis hacer encuestas, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de estas son herramientas que a nosotros nos gustan mucho. Dentro de lo que hay ciertas herramientas también de exámenes, que curiosamente, aunque hay herramientas de exámenes, cada vez más las herramientas de exámenes se han convertido también en herramientas de juego, ¿no? Por ejemplo, estas tres herramientas, Qizizz, Socrative y Trivinet, lo que te permiten es tener preparadas preguntas y hacer, por ejemplo, exámenes de repaso. Esos exámenes de repaso en cualquiera de las tres te permiten ir viendo las respuestas y de una manera muy visual. A mí visualmente la que más me gusta es Socrative para formación corporativa. Lo que te permite es, pues, por ejemplo, a ver, ¿qué opináis vosotros cuando un cliente nos pone una objeción para poder cerrar una venta de este tipo? ¿Cuál creéis que es la respuesta más adecuada? Y dais cuatro preguntas posibles. Muchas veces estas preguntas no hay una respuesta perfecta, ¿eh? Otras veces sí, pero a veces no. Fundamentalmente, con Socrative, ¿qué te permite? Pues te permite poner en común las distintas ideas y percepciones que puedan tener las personas, ¿eh? Y también utilizarlo como debate. Bueno, Socrative también ha incorporado últimamente varios juegos, ¿no? Como, por ejemplo, vosotros vais lanzando preguntas, ellos se conectan a su móvil y vosotros lo que vais viendo en la pantalla es un caballito, ¿eh? Que va pasando, si hacéis varios equipos, entonces cada uno, imaginaos que tenéis cuatro equipos, ¿eh? Y esos cuatro equipos, en función de las preguntas, van avanzando de un lado a otro de la pantalla. Por poneros un ejemplo, ¿eh? Tanto Qizizz como Socrative como Trivinet quizá está menos sofisticada en cuanto a formación y viene un poco del paradigma de juegos más abiertos como puedan ser apalabrados, ¿eh? Esos concursos que podemos jugar online sobre distintos temas y competir contra otros. Bueno, pues Trivinet un poco viene de ese paradigma. Evidentemente, dentro de la formación presencial, pues se le puede sacar muchísimo partido. Bueno, luego hay una serie de contenidos que yo creo que son muy interesantes si queréis crear contenidos y luego, evidentemente, convertirlos en formación, en contenidos para la formación en distintos soportes, ya sea desde vuestro campus o a cualquiera de las herramientas que estamos mostrando hoy aquí. Bueno, Canva a nosotros es la que venimos utilizando para hacer muy rápidamente y sin ser diseñadores gráficos, pues, qué sé yo, cabeceros de cursos, banners para los emails que mandamos a los alumnos,
infografías, miniaturas para los vídeos de YouTube. Es decir, tienen una cantidad tremenda de templates, de plantillas que podéis aprovechar y muy rápidamente, la verdad es que podéis dar el pego, ¿eh?, y crear unos imágenes gráficas espectaculares. Edpuzzle, antes tenía un competidor que se llamaba Zapsion, que compró una de las grandes multinacionales de los recursos humanos. Edpuzzle prácticamente se ha quedado sola. ¿Cuál es el recurso fundamental de Edpuzzle? Es que si tenéis cualquier vídeo, podéis intercalar dentro del vídeo preguntas. Pensar que a veces el problema de los vídeos, por ejemplo en YouTube, es que poco a poco las personas va decayendo la atención y que a lo mejor un vídeo de 15 minutos no terminan de verlo. ¿Qué es lo que te permite Edpuzzle? El meter preguntas. Preguntas que luego además puedes corregir. De manera que es una formación, es una herramienta que puedes utilizar para formación presencial y también para seguimiento y preparación de la formación. Si tienes un vídeo que tú hayas podido grabar o que hayas aprovechado que evidentemente tienen licencias abiertas, siempre vas a poder meter una pregunta de repaso, de corrección, de lo que sea, y que las personas tengan también que interactuar sobre ese vídeo y no solamente escuchar, sino prestar más atención. Bueno, luego hay un par de aplicaciones que a nosotros nos gustan mucho, que son PowTown y My Simple Show. Quizá My Simple Show está un poco más, se ha desarrollado un poquito más últimamente y es más sencilla de manejar, pero PowTown también es fabulosa. Nos sirve para hacer explainers, vídeos cortos explainers. Por ejemplo, si quieres sacar un producto, si quieres explicar un concepto dentro de tus clases y quieres lanzar pues, un vídeo antes de que empiece la clase de una manera muy sencillita y dar 10 minutos. Bueno, pues a través de dibujos, de animaciones muy sencillas, incorporándoles a los vídeos una música de fondo, movimiento, lo que vosotros consideréis, cualquiera de estas dos herramientas de manera muy barata y sin tener mucha idea, ¿no?, sin tener mucha idea de diseño gráfico y, por supuesto, de edición de vídeo, os puede quedar un vídeo fantástico. ¿Vale? Luego, otra herramienta también bastante original es ThingLink. ThingLink es para crear contenidos también. Por ejemplo, tenéis una imagen de una maquinaria, supongo los que seáis industria, y que queréis mostrar cómo hacer el mantenimiento de esa maquinaria. Bueno, pues a la imagen le podéis asociar ciertos hotspots, ciertos puntos que cuando pasáis, el ratón por ese punto, lo que os va a permitir es desencadenar un vídeo o desencadenar una imagen o una cierta información o un link. De manera que con una imagen que podéis utilizar como esquema principal de la explicación, podéis anidar distintos recursos y aplicaciones sobre esa foto y os queda realmente chulo. Bueno, y por último voy a pasar a lo que son los... Y dejamos un poco de tiempo para posibles preguntas, ¿vale? Aquí ya se me están impacientando también. Bueno, Kahoot, posiblemente Kahoot lo conocéis, ¿eh? Al final os sirve para hacer competiciones dentro de clase de una manera pues muy animada, con un grafismo muy interesante, con música de fondo, y normalmente a nosotros nos suele funcionar muy bien. Pues, por ejemplo, en cualquier formación, pues podéis hacer un cuestionario de repaso y dividís a las personas por equipo y desde su móvil, el móvil lo utilizan como pulsador. En cada pregunta que os pueden salir, por ejemplo, cuatro opciones, pues pulsan en la respuesta roja y les sale si es correcto o no. Y os va saliendo un ranking de quién tiene más puntos y menos puntos. Y luego os dejo también dos sitios web que podéis utilizar. Son sitios web Firebox y sobre todo Educaplay. Educaplay, que es un sitio web español que empezó, utilizó una de las, para empezar, una de las subvenciones o fondos que tenía el Ministerio de Industria para aplicaciones para la formación, y tienen un montón de juegos ya creados que podéis embeber en cualquier otro sitio, podéis dar acceso directo. Firefox tiene una versión de pago que os da más posibilidades, pero también podéis utilizar una demo. Pues, por ejemplo, si queréis hacer de repaso el juego del ahorcado, bueno, pues Firefox te lo permite. Y Educaplay es que tiene decenas de juegos diferentes
que podéis embeber. Algunos son más serios y otros menos serios, pero siempre tenéis la posibilidad de embeber o dar enlace a ese juego y utilizarlo en clase o quizá en como pre o post a las sesiones presenciales. Primera pregunta, creo que esta es de Ichaso, ¿no? Bueno, me pregunta, en su LMS tiene una, Ichaso creo que sois, sí, como 3.000 personas, 3.000 profesionales ahora mismo en su empresa, han crecido bastante. Dice, el LMS de nuestra empresa, el campus, ya es una inversión anual importante, como para que encima la dirección entienda, acepte más desembolsos, ¿no? Bueno, poco puedo decir de esto. Si la prioridad es tener un LMS, el LMS te puede dar muchísimo juego. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas herramientas, lo que podéis darle es otra utilidad. Si los formadores internos son capaces de utilizarlas de forma eficaz dentro de las sesiones de presencial, puede dar mucho juego de forma complementaria. Incluso muchas de estas las podéis utilizar, qué sé yo, Canva o Edpuzzle, lo podéis utilizar para incorporar contenidos baratos dentro de vuestro campus. Me dice Carlos, ¿cómo podemos combinar diferentes herramientas con el presencial? Un ejemplo de itinerario, please, para un colectivo de comerciales. Vale. Vamos a ver. Estoy improvisando un poco, te reconozco. Es decir, pensando cosas que hemos hecho parecidas, tanto para equipo de comerciales online y equipos de comerciales que están en, digamos, en la calle con los clientes y equipos de comerciales también que lo hacen online. Cosas que hemos hecho. Por ejemplo, nosotros hemos hecho Simbalú para que todos los recursos los tengan disponibles en cualquier momento en modo panel. Hemos utilizado también Progress Plan porque cada uno de los comerciales puedan tener sus áreas de mejora. Pues, por ejemplo, uno se le da muy bien la presentación, pero mal cerrar. Entonces, con Progress Plan lo que podemos hacer es una supervisión de aquellos aspectos que puedan mejorar cada uno de ellos, ¿vale? Podemos establecer actividades, repaso de cualquier tipo o juegos online de manera que lo puedan utilizar como repaso. Y los contenidos, pues fíjate, por ejemplo, para herramientas comerciales, Edpuzzle te puede venir muy bien. Si tienes grabado un vídeo, dentro de ese vídeo puedes intercambiar preguntas que tengan que ver con tu propio, llamémosle, sistemática comercial. De manera que a la vez que están viendo, por ejemplo, el vídeo de un cliente que en un momento determinado te puede presentar objeciones, tú estás lanzando ya a la vez preguntas para que el comercial tenga que mojarse, ¿qué haría él en esa situación, por ejemplo? De todas formas, ya te digo, Carlos, échale un vistazo a todas ellas porque podéis sacar más ideas de cada una de ellas y requiere una revisión. Y si tenéis además formadores internos, que se pongan un poco las pilas con todo esto, que tienen que ser buenos formadores, ganar interactividad y mejores, lo que denominábamos antes, curadores. Bueno, le toca a Rubén. Sí. Rubén dice, un obstáculo importante para nosotros es que las personas no suelen preparar de forma adecuada las sesiones. Les gusta lo de ir a escuchar. Uf, pregunta complicada esta, porque es cambiar de hábitos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ir acostumbrando poco a poco. Y yo creo que si conseguimos ir transmitiendo a las empresas la idea de que para ir al curso y hay que hacer una actividad, aunque sea pequeñita, que nos lleve un cierto de tiempo y que luego al final además va a haber una herramienta, va a haber una acción de seguimiento que se vean más o menos obligados, yo creo que estaremos poco a poco ir mejorando, ¿no? También las empresas, las personas a veces ven la molestia, cada vez más la formación presencial, sobre todo si es muy larga, de una manera molesta. Bueno, por lo menos hasta que van y entonces ya se alegran de haber ido, ¿no? Es lo que suele pasar. Yo, ¿qué os recomendaría en general a todos? Pues que poco a poco tengáis vuestros modelos de formación e ir acompañando y acostumbrando a la gente, ¿no? Y ir cambiando esas sensibilidades. Y luego reconoced también a todos aquellos que trabajen bien durante las sesiones presenciales. Incluso si lo podéis vincular a la formación, a la gestión del desempeño, excelente. Me dice
Eukene, ¿qué tanto por ciento de tiempo dedicarías en una sesión presencial de 2 días a aplicar estas herramientas, ¿no? Pues todas las que puedas. Todas las que puedas. Es que decir, si no aplicas herramientas, ¿qué puedes estar haciendo? Presentando un PowerPoint. Cada vez se utiliza menos el PowerPoint, la gente se aburre más. Entonces, yo lo que haría es utilizar varias de estas. Intenta sacarle partido. Por ejemplo, lo que os decía, pues para poner los contenidos, en lugar le dais un link a la gente y lo tiene todo ahí en Simbaloo y lo puede acceder en cualquier momento. Si vais a hacer una dinámica, utilizar Padlet. Si vais a hacer un plan de acción, utilizar Progress Plan o utilizar Apprise. Si vais a utilizar también alguna encuesta previa, y podéis utilizar pues ahí perfectamente pues cualquiera de las tres que os muestro ahí. Hacerles algún examen, hacerles algún concurso, que compitan entre ellos. Contenidos, pues si vais a hacer a utilizar alguna herramienta previa o algún contenido previo, pues hacerlo un poco chulo con Spacel o con Canva o con ThingLink. Y con los juegos, lo que te decía antes, ¿no? Darle un poco de marcha, que compitan entre ellos. Es decir, yo creo que se pueden utilizar varias de estas. ¿Nos puedes pasar todo esto que estás diciendo ahora por escrito? Sí. Sí, Silvia, no te preocupes. Tenemos unos apuntes sobre cada una de estas herramientas que os vamos a pasar también. Bueno, María se ha tenido que ir, pero había dejado una pregunta que decía, ¿podría utilizar la grabación del webinar para que lo vieran? Sí. De hecho, os lo he comentado antes, de verdad, vamos a tener un webinar aproximadamente de una hora que podéis utilizar o podéis dividir en varios trocitos y enseñárselo a vuestros formadores internos. Buena idea. Y Borja, que es una persona que suele hacer preguntas bastante complicadas normalmente, pero bueno, en esta vez me dice, el mentoring y el coaching son herramientas muy potentes, pero no termino de ver cómo compartir sus avances individuales. Me parece mucha inversión para personas concretas. Fíjate. El mentoring es verdad, ¿no? Corremos el riesgo de que al final son como historias que Mentor y Mentee que le han sacado más o menos provecho cada uno de ellos en función del compromiso y de lo que han conseguido o no, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El mentoring, por ejemplo, cuando hacemos un mentoring de algo vamos sacando mucha información, muchos recursos. Yo, por ejemplo, en el último proyecto de mentoring corporativo, lo que les dije a los mentores es que todos aquellos recursos que han sido interesantes para el mentee lo dejen en la nube, en una carpeta, y eso lo puedan utilizar otras personas. Luego, los mentores, a veces, les hemos pedido que se junten entre ellos y compartan informaciones. Que de cada uno de los proyectos de mentores se saquen también algunos documentos divulgativos, que de alguna manera vosotros también lo estabais haciendo, ¿no, Borja? Y de esa manera lo podéis vincular con comunidades de aprendizaje que tengáis o con cursos abiertos en el LMS. Bueno, pues con esto estaríamos terminando. No sé si hay alguna pregunta más. Yo me alegro mucho de que personas que además que conozco de otros proyectos y de otras empresas se hayan conectado. Gracias, Josep, por tus palabras también. Y quedo comprometido en que os voy a mandar el vídeo. Os voy a mandar también las notas, como comentaba Silvia. Y aparte, quedamos en contacto. ¿De acuerdo? Yo prometo que si alguno me pasáis algún tema, alguna idea, recurso, aplicación adicional que ya estáis utilizando, yo lo que voy a hacer es colgarlo también en algún sitio para que podamos compartirlo y quedar un poco en contacto todos y poder compartir esta información, porque al final todos vamos aprendiendo y cada día pues surgen aplicaciones nuevas y algunas pues desaparecen. Y Eukene me dice, demasiadas preguntas te haría. Bueno, pues ya sabes dónde me tienes. De verdad, quedemos en contacto esta pequeña comunidad que hemos creado hoy y que mantengamos en contacto para este reto que es cada vez hacer modelos de formación que se acercan más a mejorar el performance de la gente, les ayuda a trabajar cada vez mejor y tiene más impacto en los resultados de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, un saludo a todos. Ha sido un verdadero placer y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos.